Sos un ejercicio de matemáticas que la mesura AB mesura 20 centímetros y la mesura BC 20. Y de la A a la C mesura 8 centímetros. Así están las edades. En la apartada, aquel triángulo es un triángulo isósceles. Para calcular la altura es el triángulo isósceles partirlo por la mitad y después hacer altura al cuadrat es igual a al cuadrat menos, entre paréntesis, se ha partido 2 al cuadrat. ¿Qué eso es? Altura al cuadrat igual a 20 al cuadrat menos 8 partido por 2 al cuadrat. Que de ahí 8 al cuadrat es igual a 400 menos 4 al cuadrat, que es igual a altura al cuadrat igual a 400 menos 7, que es igual a altura al cuadrat igual a 348. Y la raíz cuadrada de 348 es de 9,60 centímetros. Que eso es lo que mesura la altura del triángulo isósceles. Entonces, la respuesta es que la altura mesura de 9,60 centímetros. El perímetro de este triángulo es 20 centímetros, más 20 centímetros, más 8 centímetros, que es la suma de los tres costados, que dona 48 centímetros. Y la altura del triángulo es base por altura al cuadrado. Que la base es 8 centímetros y la altura de 9,60. Eso partido por 2 es 156,8 partido por 2, que es igual a 78,4 centímetros.